Hola qué tal, mi nombre es Iván Bautista y estoy en La Reta. Hoy hablaremos del equipo que ha sorprendido y por supuesto del que ha decepcionado en este clausura 2020. Pero antes de comenzar, déjenme comentarles que en este mes de marzo La Reta cumple su primer aniversario. Solo me queda agradecer a todas las personas que nos siguen y espero que sigan echando la reta con nosotros. Sin nada más que decir, comencemos. Sin duda, Pumas ha sido un equipo que ha sorprendido desde el inicio del torneo. A pesar de que ha caído en una mala racha en los últimos encuentros, se sigue manteniendo en zona de liguilla. Mitchell ha mostrado que es un gran técnico y sin grandes refuerzos mantiene al equipo peleando por clasificar a la fiesta grande. Otro equipo que ha sorprendido de gran manera ha sido Juárez. Diego Rolán y Darío Lescano han ayudado demasiado en la delantera para, el, para que el equipo se mantenga en zona de liguilla. Darío Lescano ha marcado 6 goles y Diego Rolán 4. Juárez actualmente es octavo lugar de la tabla general. Sin duda, si siguen manteniendo ese nivel, los veremos entre los 8 mejores del torneo. Y sin duda, el equipo de excepción de este torneo ha sido el actual campeón, los Rayados de Monterrey. En 10 partidos disputados registran 5 empates y 5 derrotas. Prácticamente se han quedado sin oportunidad de clasificar a la liguilla. Ya deben de ir planeando el próximo torneo. Se viene un parón por el COVID-19 que les puede por ahí ayudar y a muchos equipos les va a afectar. Pero esperemos que todo esto se solucione y pronto tengamos, tengamos fútbol. Mi nombre es Iván Bautista, estoy en la reta. Recuerden seguir la página para más información. Nos vemos el próximo martes.